es el enólogo de bodega Viniterra. José, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? Un gusto realmente de darte la bienvenida aquí a la radio, a Más Vinos que Nunca. Bueno, se me ocurre preguntarte realmente sobre las características de los vinos de Viniterra. ¿Cuál es el toque ideal, digamos, de los vinos de Viniterra? Bueno, Viniterra tiene un amplio espectro, una amplia gama para cubrir todos los segmentos. Uh-huh. Tenemos la línea básica o joven, que es la línea Omnium. Son vinos frutales del año, fáciles de beber. Ahí tenés Malbec, Syrah, Cabernet, Chardonnay. Seguramente próximamente vamos a tener Torrontés también. Después tenés la línea Terra, que es una línea con más volumen, más concentrada, un buen nivel de madera, pero siempre la fruta del varietal va a estar predominando en estos vinos. Esta línea Terra, hoy una que está marcando un buen suceso, también en la gente joven, tiene unas buenas notas de chocolate, vainilla, y que lo hacen muy muy agradable junto con las características frutales de cada varietal. Uh-huh. Después tenés la línea Viniterra, donde ya aumentamos la complejidad, vamos bajando los rendimientos en la finca, vamos haciendo trabajos más delicado para obtener mayor concentración y complejidad en esta línea, donde aquí ya nos destacamos por tener Carmener, la única bodega argentina, o la primera, pues ya hay tres, pero la primera en tener este varietal en una línea premium. Uh-huh. Te comento, José, que mañana vamos a tener una degustación aquí en Córdoba con el Carmenier de Viniterra, así que las expectativas son bastante bastante grandes en ese sentido, porque lo vamos a empezar a difundir aquí en la ciudad. Bueno, este es un varietal interesante, muy bueno, cuando lo degusten seguramente les va a llamar mucho la atención, porque en diferencia del chileno, uh-huh, tenemos mejor madurez o una madurez no tiene el vino notas tan vegetales como en Chile, y bueno, tiene un color rojo profundo, una calidad tánica impresionante, es un vino muy largo, pero con unas características bastante más amables que el chileno. Yo creo que bueno, mañana lo van a probar y va a andar muy bien. Bien. Hola, José, buenas noches. Te habla Judith. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mañana vamos a disfrutar seguramente de ese Carmener, que es muy especial. Y también queríamos preguntarte algo de la bodega, que nos cuentes un poquito de la historia de la bodega. Sabemos que tiene relación con la familia Gancia, con cepas argentinas, y que nos contaras un poquito de eso. Bueno, la bodega es una bodega que hace Adriano Sementini en 1997, y en el 2010 pasa a manos de familia Gancia, cepas argentinas. Con el ingreso de cepas al negocio del vino de alta gama, empezamos a desarrollar vinos más comerciales, vinos más jóvenes del estilo que venía trayendo la bodega. Vinos más de nuevo mundo. Y bueno, se arma un muy buen equipo enológico, y con eso bueno, empezamos a trabajar, la gente de marketing haciendo un cambio de imagen mientras nosotros íbamos rediseñando los vinos, y bueno, teníamos una buena base porque obviamente Viniterra ya tenía su peso, su nombre en el mercado local, y bueno, nosotros empezamos a trabajar más en manejar los vinos, hacerlos un estilo más internacional, digamos. Manejar más los tostados de la madera, los rendimientos de
de la finca, destinar, empezar a estudiar la finca y destinar cuarteles de finca para líneas de vino, de una finca muy, muy grande en, uh-huh, en el Alto Valle de Agrelo. Y empezamos a hacer todo ese tipo de trabajo y yo creo que el resultado se está viendo ahora y nos está yendo muy bien. Sin duda. Quería preguntarle también sobre esta cosecha. Este año la cosecha fue muy particular. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, este año que fue bastante particular para todo lo que es alta gama, como manejamos rendimientos de uva mucho más bajos para hacer estos niveles de vino, con las lluvias precisamente. Uh-huh. Y tuvimos muy 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 buena, muy buen nivel de vinos. Tenemos un Malbec que es excepcional este año, el Carmener, bueno, siempre da bien, y por ahí el Cabernet Sauvignon no soportó los calores de diciembre, no, uh-huh, no le fue tan bien, pero sí, fue un producto, el producto que salió fue interesante, pero no tan sobresaliente como el resto de, como el año pasado, por ejemplo. En líneas generales, entonces, estamos hablando de una muy buena cosecha y una perspectiva importantísima para este 2014. Ya que hablamos de este año, José, ¿hay algún tipo de lanzamiento especial para lo que resta de estos meses? Seguramente va a haber algún lanzamiento especial, pero bueno, eso habría que verlo con la gente de marketing. Nosotros los técnicos siempre tenemos algo debajo de la manga, pero por ejemplo, el año pasado salimos con el bivarietal Malbec Carmener, uh-huh, en la línea Select, que nos fue muy bien, un vino de alta gama, muy complejo, y para este año también tenemos algo preparado, pero bueno, lo vamos a seguramente a comunicar más adelante. Uh-huh, bien, pero las expectativas están ahí. Hay algo pendiente, algo en la gatera para salir, ¿no? Siempre tenemos algo para me parece salir, que no nos está contando algo, José. José, a nivel país, ¿cómo está viendo usted el mercado? ¿El mercado está satisfecho o está pidiendo algún tipo de cambios? Sí, el mercado pide cambios, pide menos madera, pide más fruta o maderas más delicadas. Por eso al principio decía que estábamos manejando los tostados de las maderas y los robles francés, más francés, menos americano. La gente quiere más fruta que madera. Lo que pasa es que a medida que aumentamos en concentración de vino, en calidad polifenólica, que cuando uno habla de polifenoles dice color, taninos, claro, es concentración, pero estos polifenoles, para que estén estables en el vino, tienen que estar unidos con taninos de la madera. Uh-huh. Esto lo hace una molécula, hablando químicamente, fija, estable, que no se cae. Entonces, sí o sí necesitamos tener, cuando uno habla de qué redondeados están los taninos o por qué el tiempo en madera ha hecho el vino mucho más tomable. Y bueno, son esta serie de reacciones que sí o sí tienen que ser con la madera. Ahora, en nosotros está elegir la madera correcta, los tostados, las temperaturas, precisamente los tostados, que son fundamentales para dar ese sabor y esas características al vino. O sea, un tostado a 180 grados me dará excelentes características de vainilla, y si quiero irme al chocolate, al café, pues iré subiendo las temperaturas de tostado. Entonces, bueno, tenemos que jugar con eso para viendo en la línea que nos estamos posicionando, bueno, de que la fruta siempre esté encima de todas estas reacciones y de todos estos sabores que vamos a sentir. En relación con eso, José, ¿usted piensa que se está empezando a pensar más en vinos por zonas y no en hacer todo un vino que sea igual como se hace algo un vino para los europeos? Y ahora se piensa más en Mendoza como zona, San Juan, La Rioja, Salta, Córdoba incluso.
No, los vinos Persona es lo que nos diferencia del resto de las bebidas. O sea, cada zona tiene su terroir, sus características. Lo interesante que tiene el vino, que uno abre una botella de Malbec del Valle de Uco y es un excelente Malbec, pero abre un Malbec del Alto Valle de Agrelo y es excelente, pero totalmente diferente. Uh-huh. Tienen cosas en común, pero es lo lindo que tiene la enología, los vinos, que uno toma un torrontés salteño y es totalmente, es muy distinto a uno riojano y los dos son muy buenos. Entonces, bueno, depende de lo que uno quiere tomar, a dónde se va a referir. Y obviamente eso va asociado con una zona. Bien. Y por suerte tenemos... Yo creo que la zona es fundamental. Claro. Yo no hablaría por ahí de varietales y sí hablaría de terroir o de zona. Uh-huh. Me parece mucho más... Claro. ¿Cómo hacen los europeos? O sea, es uh-huh. el lugar que posiciona a las variedades que se adaptan mejor en ese lugar. Y dan características sobresalientes. Bien, por suerte, José, tenemos muchas zonas y buenas en el país y buenos vinos también. José Ponce, enólogo de Bodega Viniterra, abrazo muy grande, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y porque vamos aprendiendo un poquito más de los vinos de nuestro país. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por contactarse. Lo esperamos por Córdoba cuando esté por aquí, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias, ahí estaré.